Muy bien, estamos ahora con Humberto Tumini. Muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario. Gracias por invitarme. Fue un golpe la alianza, el debut de la alianza Frente a Amplio UNEN. Pero después hubo algunas aclaraciones sobre los, los límites de esta alianza. Por ejemplo, Macri no. Macri no podría integrar esta alianza. ¿A qué se debe que Macri no? Esta es una alianza que hemos presentado a la sociedad como una alianza de fuerza progresista, de fuerza de centro izquierda. Esa ha sido la definición desde el principio. Entonces, si nosotros este, nos planteamos una alianza con un partido en el mejor de los casos centro derecha, con algunos componentes corridos. Acá lo que pasa es que en la Argentina no hay derecha, o sea, todos los partidos, no, no hay derecha, nadie se hace cargo de la derecha. Álvaro Sogaray tenía un partido que se llamaba Unión del Centro, democrático, y si uno lo escucha Macri dice que él es del centro moderado. Pero hay derecha, o sea, no está mal que haya derecha, solo que acá hay mala palabra. Entonces no lo dice. Es complicado decir de que este, que tiene una razonabilidad significativa en términos de proyecto de país, en, pro, en términos de proyecto de gobierno, si nosotros hacemos esa alianza. O sea, es más, los que la plantean, la plantean en términos de que hay que ganarle al justicialismo en sus distintas variantes, ¿no es cierto? Eh, en algún momento, hace do, un par de años atrás, nos planteaban todos contra el gobierno, total, este acá de lo que se trata es de ganarle al gobierno. En realidad, hay circunstancias donde eso puede ser este, algo razonable, una situación de riesgo de dictadura, es más, nosotros, yo he estado en algunas actividades con Macri, ¿no? He estado en una en la, en la casa, en el Comité Nacional del Radicalismo, cuando lo querían echar después de y estuve en otra eh, convocada por el episcopado argentino, que fuimos todos los presidentes del partido nacional, estaba Massa, estaba Macri, estaba Biner, estaba yo. Este, por el problema del narcotráfico y las drogas como política de Estado, o sea, no, dis no discrepo con eso, ahora, después una alianza electoral, que tenemos que salir a gobernar si llegamos este, al gobierno semejante diversidad política, eso no es una Ahora, claro, pero si hay doble vuelta ahí podría haber una alianza con quien no fuera kirchnerista, por ejemplo Pero si el kirchnerismo no va a llegar a la segunda vuelta te cree que no? No, si que oli no, no. No, yo creo que no va a llegar. La única forma que el kinerismo pueda llegar a la segunda vuelta. Es que nosotros hagamos una alianza con Macri, desvirtuemos la esencia de UNEN y sobre eso le abramos la puerta al kirchnerismo en segunda vuelta. Ahora, yo la verdad no veo un escenario, pero aun cuando sea con el kirchnerismo o sea con masa, ¿no es cierto? Eh, la segunda vuelta es un escenario abierto, hay que ver cómo llegan después de la primera vuelta. Alguien hoy dice Macri tiene 13, 14 puntos en las encuestas, ¿cuánto va a sacar en la general? ¿Cuánto va a sacar? Cuando vayamos a las internas y después de las internas su pontebo unen, aparezca con 25 puntos y Macri este, en las internas aparezca con 12, 13 puntos. ¿Cuánto va a sacar en las generales? Yo le recuerdo la última elección, cuánto sacó Dualde en las internas y cuánto sacó en las generales. Y en esta que se elige, que va a haber disputa de segunda vuelta... Va a haber un voto pensante. Entonces yo, la segunda vuelta, falta mucho para la segunda Ahora, vuelta. Humberto, ustedes hicieron, algunas de las fuerzas que integran el Frente Amplio Unen, hicieron un documento para expresar esto que usted está aquí diciendo muy claramente. Eh, eh, y eh, mostrando no una actitud sectaria, sino una actitud política, este, realmente valiosa. Pero justamente son solo algunas de las fuerzas. Es decir, usted sabe, ustedes los que firmaron ese documento, saben que hay otras fuerzas políticas dentro del Frente Amplio UNEN que eh, estarían dispuestas a, a, a encarar ese acuerdo con PRO y con Mauricio Macri. Eh, no es un tema menor. Eh, ¿Cómo imaginan que lo van a poder resolver? Bueno, pero está bien eso, que haya diferentes puntos de vista. Lo vamos a resolver cuando tengamos que en el momento concreto resolverlo. Todas estas fuerzas, todas, sin excepciones, firmamos un documento que tiene algunos párrafos que parecen explícitamente dedicados. Este, a las posiciones y a las posturas de Macri. Usted dice, la, la, ah, este, el, el este acta, documento... El acta de acuerdo, dice, un Estado fuerte, ¿no? No es exactamente... El acta de acuerdo que firmaron todos, en el Teatro Broadway, ¿no? que firmó la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista. Ocho partidos sí. y los principales dirigentes el en el... ¿no? cierto? Entonces firmamos eso. Después puede haber debate, cómo no. Ahora, es interesante ver cuánto hay de debate real, porque nosotros salimos con un documento, día pasado, ¿no? Planteando que el acta de acuerdo eludía cualquier posibilidad de acuerdo con Macri. Lo, fi lo firmó Pino Solana, este, Jaime Linares este, por el GEN, Justiniani por el socialismo, lo firmé yo, bueno, un conjunto de dirigentes. A continuación se pronunciaron casi todos los demás dirigentes de UNEN en los mismos términos que nosotros. Salió Julio Cobo y dijo: no va a haber ningún acuerdo con el PRO ni con el Frente Renovador, lo dijo Cobo. Salió Hermes Wiener y dijo, nosotros no tenemos nada que ver con, el Macri, con Macri. Salió Ricardo Alfonsín, dijo Totato. Y salió el Comité Nacional de una Unión Cívica Radical diciendo lo mismo. Entonces, evidentemente, la masa crítica dentro de UNEN, que no acuerda con un, este, una alianza con Macri... Es absolutamente mayoritaria, por eso se expresó en ese documento. Después, está muy bien que haya debate. Si Lilita Carrió piensa que debe haberlo, yo tengo algunas dudas. La verdad, Lilita tiene algunas formas de hacer política que no siempre, digamos, son, este, no son fácil tradicionales. de llevar. Y no son fáciles de llevar, porque ella dice, Macri tiene que estar acá. Ahora, yo la escuchaba ayer, la escuchaba ayer con el negocio de Macri con Cristóbal López, masacrarlo a Macri. ¿No? Entonces, masacrarlo es una palabra, o sea, sí, sí, ser sí, muy sí, crítico sí. con Macri sobre lo que hizo con Cristóbal López y el juego porque el blanqueo de dinero, etcétera, 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 ¿no? Entonces, pero eso lo dijo Carrió, no lo dije yo. Lo suscribo yo, pero no lo, no lo dije, yo lo digo Carrió. Entonces, es difícil, porque el documento que ella firmó y firmamos todo, dice en una parte que no estamos de acuerdo en absoluto con el capitalismo de amigos, con utilizar el Estado para los negocios privados. Bueno, es, es por lo menos, por lo menos, este, cuestionable que Macri no use el Estado en esos términos. Si uno le analiza las licitaciones finistas, pero está lo de Cristóbal López. Y salió Lilita y dijo, esto es un desastre. Bueno... Ahora, es interesante la calificación que usted hace de centro, centro-izquierda. ¿Cómo calificaría el gobierno de Cristina? ¿Que es de centro, de derecha, de izquierda? Es peronista, como dijo ella. Cuando le preguntaron qué dijo, nosotros no somos ni izquierda ni de derecha, somos peronistas. No, yo creo que el, el gobierno de Cristina es esencialmente un gobierno de doble discurso. Es decir, un gobierno de discurso progre y de acción muchísimo menos pro progreso. podía haber tenido algunos cosas puntuales. Por ejemplo, recién yo lo escuchaba con lo de Teresa Parodi, ¿no? Teresa Parodi, una mujer muy destacada de la cultura argentina, eh, a mí me encanta, ¿no? Me encanta, este, me parece una, una cantante y una compositora extraordinaria, que ha tenido siempre ideas muy progresistas, entonces la ponen en cultura. Ahora, ¿cómo se compadece eso? No, eso, va a decidir nada. ¿no? ¿Con Milani? Con la ley antiterrorista, con el ajuste que están llevando adelante, ¿cómo se compadece? ¿Cuál ahora, es verdad y cuál es relato? Me pregunta qué es el, 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 el gobierno de, de Cristina Kirchner, un gran relato pseudo-progre y una práctica concreta que se emparenta en muchísimas cosas con el neoliberalismo que eh, hubo en los años 90. Ahora, economía, que es un tema siempre tan preocupante para la gente, ¿no? Un tema de inflación. Yo sé que ustedes todavía no. No elaboraron el documento, tampoco se lo vamos a pedir porque faltan mucho para las elecciones. Pero su idea, ¿cómo es que se combate la inflación, que es una de las preocupaciones de la gente? La inflación tiene múltiples causas, es un problema complejo y es difícil dar una respuesta, salvo que uno sea, eh, digamos, demagogo y quiera ser político, una respuesta sencilla, porque es mentirita. O sea, es un problema complejo y que tiene algunas aristas que tienen que ver con los sectores más concentrados, ¿no? Es decir... Yo comparto algunas cuestiones de que los sectores más concentrados imponen muchas veces una política de precios. En lugar de invertir, suben los precios. Yo comparto eso. Pero también creo, y en, y en esto este, creo que, que el, digamos, el, el déficit fiscal y el financiamiento del consumo con el déficit fiscal sin contrapartida en inversión, necesariamente te conduce a, a la inflación, porque vos en algunas oportunidades en general ¿no es cierto? que es el keynesianismo lo hizo Pinedo en los años 30 no es que, no es que lo hicieron este, la izquierda en la Argentina o sea, introducir dinero en el mercado en momentos recesivos ¿no es cierto? es una forma concreta de contener la recesión eso lo hacen en todos lados y si no miremos la cantidad de recursos que mete la este, Reserva Federal todo, en todos los meses en la economía de los Estados Unidos es decir, imprime billetito dólar y pone 85 ahora creo que se fueron a 75 mil millones de dólares por mes. Bueno, es una masa de dinero enorme, pero en un periodo recesivo es razonable. El problema es cuando uno no lo hace en periodo recesivo, lo hace por interés político, como lo hizo este gobierno durante 2010, 2011, 2013, ¿no es cierto? Entonces va a un déficit fiscal muy grande, introduce dinero tasas de interés irrisoria, introduce dinero en la economía, sobre todo consumo, ¿no es cierto? Entonces eso tiene un impacto inflacionario porque no hay una contraparte. Entonces hay que abordar el problema como un problema complejo. O hay, sea, que aborda... hay exceso de gasto público. También. Hay exceso de gasto público lo cual no es sencillo porque uno tiene que determinar después a dónde baja el gasto público o cómo aumentan los ingresos para achicar el déficit, ¿no es cierto? Es, por ahí una combinación de ambos es mucho más razonable, es un tema complejo. Ahora, ellos no llevaron una situación compleja, eso no tendría que ser necesario. Humberto, le puedo hacer la última pregunta, eh, contéstenos lo, lo más corto posible, pero me parece valioso antes de terminar la nota. En estos temas, por ejemplo, en economía, que es obviamente central para, para eh, digamos, cualquier gestión futura, eh, eh, ¿hay diferencias dentro importantes eh, dentro de Frente Amplio Unen, tan importantes como las que hay, por ejemplo, en materia de cómo este, ampliar la, 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 la alianza? Yo creo que. Quiero hay... decir, con Ernesto Sanz, ah, sí. hay diferencias económicas. Importantes. En líneas generales, yo creo que todos los partidos, los dirigentes de UNEN, tienen una mirada eh, de que la Argentina por venir presenta condiciones muy favorables, que puede ser una Argentina industrializada, que dé trabajo genuino, que aborde la pobreza. Después, seguramente, vamos a tener algunos debates, porque hay, acá hay debate: el papel del Estado, ¿no es cierto?, cómo explotamos los recursos naturales. El papel del campo, las retenciones, las inversiones extranjeras, las condiciones, vamos a debatir, pero yo creo que hay un modelo de país, una visión de país y de instrumentos bastante cercana. Y si vos observas en línea general los economistas destacados de esta alianza, ¿no es cierto?, el, el, el ministro de Economía de Santa Fe Ciara, este, Alfonso Pratgae, Javier González Fraga, Martín Luto y, y una cantidad de economistas potente que tiene esta esta alianza, no tienen un pensamiento tan. O sea, diverso. tampoco le tienen miedo al debate. Nada, interno. nada, nada. Bueno, eso nada. me parece muy absoluto. valioso. Humberto. No, al contrario, al contrario. Tenemos nuestro punto de vista lo expresamos, pero a nosotros no creemos tener grandes con Ernesto Sánchez, no creo tener grandes diferencias. Único, no. pensamiento en único, no En absoluto